Bueno, amigos, ¿cómo han estado? Ojalá se encuentren bien, estén aprendiendo algo nuevo cada día. Bueno, miren, me traen este refrigerador marca Samsung, es inverter. Bueno, me lo trae el cliente, pues dice, ya lo tengo parado de hace mucho tiempo y sin funcionar. Este es el refrigerador. Me dice que pues que lo checara a ver qué tenía. Bueno, dos cosas que me fijé, pues que no traía gas, sí, le eché presión, no tiró, no hubo fuga, y solamente le hice un buen vacío, le cargué gas, y sí, funcionó bien, sí, él lo aquí congeló acá bien, pero hay un defecto que tenía, ya le habían metido mano otros técnicos, y miren, le quitaron la válvula de tres vías. Esta válvula, amigos, no se la quiten a menos que esté dañada, ya que esta válvula, una parte, como este refrigerador tiene dos evaporadores, del refri y del congelador. Bueno, estos son los capilares. Aquí, por este tubo grueso, entra el filtro y por aquí sale al capilar. Bueno, uno de estos dos, parece que es este, va al congelador, o sea, a la condensadora del congelador, al evaporador del congelador, y el otro va al evaporador del refrigerador. O sea, estos refrigeradores se manejan por temperaturas de congelador y temperaturas de refrigerador. Tiene opciones de... este refri tiene varias opciones. Se utiliza como refrigerador o como, bueno, como decir, tiene ahorros de energía. Cuando si te vas de vacaciones, el refri va a conservar la comida a 15 grados, menos 15 grados. Bueno, a 15 grados, 10 grados. O sea, bueno, le quiero decir que esto es para eso. O sea, la computadora le va a decir, trabaja tu congelador, trabaja tu refrigerador. O va a decir, hey, refrigerador, descansa, tu congelador sigue trabajando. O hay veces que dicen que tiene la opción de bar, que el refri casi siempre está apagado y el congelador está prendido casi siempre. ¿Cómo de bar? Sí, porque cada ratito están abriendo, cerrando, o sea, el congelador tiene que estar trabajando siempre. Bueno, esta es la función, esta nunca se la quiten, amigos, es una válvula de tres vías. Y la verdad no sé por qué se la quitaron. Bueno, ya calé el refri yo, no tiene fuga, sí trabaja bien, pero el chiste de dejarlo original. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo este refrigerador desde ayer lo apagué. Ahorita está a temperatura normal, supuestamente. Vamos a ver. Está a una temperatura normal, supuestamente. Bueno, ¿por qué lo desconecté? Bueno, porque quiero calar esta válvula de tres vías, y esta válvula ocupamos que el refrigerador, los sensores estén a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque yo al momento de colocar esto, como al momento de prenderlo, como está en temperatura ambiente, amigos, perdón, va a funcionar tanto el freezer como el refrigerador. O sea, esta válvula tiene que entrar. Bueno, miren, lleva tres vías. Yo a esta le soplo. Yo le soplo de aquí, tapo de aquí y sale por acá. Pero si yo le soplo inversamente de aquí, no sale de uno. Le presiono aquí yo y voy a soplarle. No sale, o sea, no sale por aquí. Voy a tapar este y lo voy a soplar. Bueno, sí sale, o sea, el que está obstruido es este. Bueno, a lo mejor quedó con el circuito cerrado uno. Bueno, y aquí al momento de conectarlo deben de abrir los dos. Bueno, voy a hacer esta prueba. Tengo para que abra los dos. Bueno, amigos, miren, aquí como logran ver, el filtro, y aquí le unieron los dos capilares, siendo que ese va aquí, el filtro va aquí así, los dos
tubos capilares van aquí. Bueno, este es el enchufe. Bueno, ¿qué vamos a hacer para probarlo? Como les dije, al momento no tenemos que dejar descongelado el refri a temperatura normal. Bueno, vamos a conectarlo. ¿Sí? Vamos a conectarlo aquí y vamos a conectar nuestro refrigerador. ¿Sí? Ahorita va a tener que empezar a trabajar el abanico. Mira, aquí empezó la válvula a trabajar. Uno sí y uno no. O sea, hay más videos explicativos, pero no, yo no tengo esos videos. Bueno, supuestamente aquí, como está en temperatura normal, ya debe de haber quedado abierto las dos válvulas. Ahora sí, podemos desconectar y van a quedar abiertas. ¿Sí? Bueno, entonces, si quedan abiertas, vamos a desconectar el refrigerador porque no lo ocupo prendido ahorita. Bueno, aquí yo tenía una válvula cerrada. Bueno, voy a soplarle por aquí. Bien, voy a tapar este y no sale por acá, no sale. Vamos a tapar este y si sale por aquí aire. O sea, siempre si está dañada esta pieza. Entonces sí, esta es la pieza que está dañada, amigos, y vamos a tener que, pues sí, sustituirla y vamos a ponerla. Y bueno, ¿qué vamos a hacer, amigos? Pues vamos a cambiar de pivote de válvula porque miren cómo está. Y vamos a soldar aquí la válvula. ¿Sale? Miren, aquí ya dejaron. Miren, aquí en el capilar ya dejaron la marca roja. Esta marca roja, amigos, es la del congelador. Aquí en esta pieza, la que lleva la marca, la que lleva la marca así. Aquí ya está trozada, no se ve, pero es la del congelador, ¿sale? Bueno, vamos a conseguirla. Bueno, amigos, aquí ya compré la válvula de tres vías y pues viene totalmente abierto el circuito. O sea que si le soplo aquí, sale aire por los dos lados. Y vamos a hacer la prueba. Ahí tapé uno y si salió. Tapé el otro y si salió. Bueno, vamos a hacer la prueba aquí en el refrigerador. De hecho, esta válvula la ocupamos que esté abierta. ¿Sí? Vamos a introducirla. Como ya está abierta, si quieres ya podemos hacer el vacío, soldar todo y hacerle vacío. Porque para hacer vacío, amigos, ocupamos las dos válvulas, las dos capilares abiertos. Bueno, si contigo está cerrado o un lado o los dos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectarlo aquí así. Recuerde, el refrigerador tiene que estar a temperatura ambiente. Bueno, vamos a conectarlo. Vamos a esperar a que entre el ventilador y vamos a tardar unos segundos. Bueno, ahorita el compresor ya está prendido, o sea, significa que esta válvula, como está en temperatura ambiente, estos dos capilares ya están abiertos. O sea, ¿qué voy a hacer para cerciorar? Vamos a desconectar, eso es si tu válvula está cerrada alguno. Vamos a soplarle ahora. ¿Ves? Quedó totalmente abierto. Bueno, entonces, recuerdan, probé esta y esta no la cerró. Mira, vamos a conectarlo. Vamos a esperar unos segundos. Bueno, ya nos esperamos dos minutos y medio y no, nunca abrió la otra válvula. Por eso es que la eliminaron. Bueno, entonces, esperamos que pasen las naranjas. Bueno, entonces, pues, ¿qué vamos a hacer, amigos? Pues vamos a desconectar la nevera, el refrigerador y pues vamos a sacarle todo el gas que tiene. ¿Sí? Vamos a cambiarle la válvula, esta, la válvula de servicio porque está toda doblada.
está toda doblada, y vamos a conectarle aquí nuestro válvula de tres vías. Bueno, amigo, lo desoldé de aquí porque aquí pues viene remachado, viene apachurrado. Acuérdense, cuando metemos las líneas las presionamos. Bueno, lo desconecté de aquí, o sea, ya nomás ocuparíamos el capilar desde aquí. Vamos a cortar el capilar desde aquí porque desde ahí va a entrar ya nuestro válvula tres vías. Este tubo más grueso, o sea, si cabe este capilar adentro de aquí. Bueno, el capilar, amigos, no lo vamos a cortar derecho, ¿sí? Lo vamos a cortar como esquineado, así esquineado, ¿sí? El otro también. Este es para que la abertura sea más grande. Si logran ver aquí, vamos a ver. Ven, se ve más amplia la parte del capilar. Bueno. Vamos a colocar aquí, a presentar la válvula de tres vías. Miren, la válvula de tres vías aquí lleva una marca roja, ¿sí? Ese sería el del congelador. Y aquí lleva una marca azul en la válvula, ese sería el del congelador. Entonces aquí vamos a poner la roja aquí así, y la otra la vamos a colocar acá, la colocarla aquí, y a la punta gruesa la vamos a meter acá en el filtro deshidratador, aquí. Bueno, y recuerden, para soldarlo tenemos que cubrir la válvula, ¿sí? Para que no se caliente, porque lleva piezas de plástico. Aquí con un trapo mojado pues ya soldé la de aquí, falta las dos capilares. Bueno, amigos, ya he soldado los capilares. Bueno, ahora como la válvula ya está abierta, vamos a proceder a hacer vacío. Recuerden que el pivotito de aquí, donde está introducido el gas, debe estar bien frío para ponerle la válvula, ¿sí? Hay que procurar hacer eso. Como la válvula ya está abierta, las dos vías, ya podemos hacer vacío y cargar el gas. Bueno, aquí vamos a hacer vacío. Vamos a utilizar la manguera azul para el vacío. Vamos a conectarla acá en la bomba, en el compresor. Y vamos a utilizar la amarilla para ponerla en nuestra bomba de vacío. Vamos a abrir la llave esta. Vamos a abrirla y cerrar esta. Vamos a conectar nuestro compresor, bomba de vacío. Bueno, aquí ya está empezando a hacer vacío. Bueno, vamos a dejar unos 15-20 minutos que haga vacío. Ya después vamos a checar, vamos a apagar y pues vamos a checar si no se devuelve el vacío. ¿Sale? Bueno, amigos, ya le hicimos vacío, está a menos 30 PSI.
Ya lo había apagado y ya lo dejé como media hora y no perdió el vacío. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a cargar el gas, amigos. Este refrigerador lleva el 134A y ahí dice que lleva 200 gramos de este gas. Bueno, ¿cómo vamos a cargar el gas, amigos? Vamos a buscar la válvula. Bueno, primero que vamos a hacer, le vamos a poner esta pieza al gas. Aquí. La tuerca que esté bien puesta. ¿Sí? Después le vamos a poner esta al manómetro. Está atorado. Aquí está. Aquí el manómetro bien puesta. Bueno, vamos a introducirlo nomás que entre poquito. Aquí no todo, nomás que ya esté. Bueno, así ya poquito. Ahora lo que vamos a hacer, la manguera amarilla, vamos a desconectar, a aflojarla. ¿Sí? ¿Para qué? Porque la manguera azul es la que está en vacío. Y esta manguera amarilla, vamos a introducirle el gas aquí y vamos a apretarlo y el gas va a pasar por la manguera y va a salir el gas por aquí. Muchos le hacen como lo hacen, a mí no me gusta. Haz de cuenta, cierran la manguera amarilla, cierran el gas, abren el gas y suena, pasa el gas aquí, después la abren acá. A mí no me gusta así. Mejor me gusta abrirle aquí unas cuantas vueltas. Después apretar el gas aquí y va a salir gas por allá y de volada le cierro y para mí sería una buena purga. Bueno, vamos a hacer eso rápido. Como lograron ver, ahí no hay nada de no quedó nada de oxígeno adentro, de aire. El gas empujó todo el aire hacia afuera y no hubo chance de que quedara oxígeno. Muchos hacen esto y al último abren la tuerca y suenan. O sea, pero pues para mí no creo que sea tan ideal. Pero pues si le funciona así, pues está bien. Todos tenemos diferentes formas de hacerlo. Bueno, vamos a traer la báscula para introducirle los 200 gramos. Aquí está la basculita mía. Una báscula. Y vamos a aprender. Queda en cero. Si nosotros la vamos levantando, o sea, como si fuéramos sacando el gas, va disminuyendo. O sea, aquí tiene que disminuir a 200. 200 gramos. Aquí en el refrigerador ahí viene. Mira, vamos para allá. Vamos a ver dónde está. Bueno, ahí sí se logra ver. Lleva es R134A 200 gramos. Ven. Vamos a echarle 200 gramos. Bueno, vamos a ir introduciendo poco a poco.
Bueno, amigos, ahí le intenté echar programas, pero como que no funciona bien la báscula, no sé qué pasó. Vamos a ver qué pudo haber sido. Vamos, ya lo acabo de prender. Ahí se me da la presión a cero. O sea que sí va a ocupar más gas. Bueno, ahí quedó en cero. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver en qué presión se estabiliza. Bueno, esta es la parte del freezer, que es refrigerador. Ahorita destapé para ver si tiene temperatura. Sí, tiene temperatura. Si está helando, para comprobar que esté funcionando. Bueno, amigos, aquí pues voy a meter esta jarra con agua. Bueno, tiene hielo. Ah, es de la noche anterior. Vamos a meter este con agua y este vaso aquí con agua. Bueno, vamos a echarle tantita agua acá abajo, de este de arriba, tantita nomás. Tantita. ¿Para qué? Para que no pasa a ver si me la congela, entonces algo está mal ahí. Bueno, ahorita quedó como en 4 libras y tengo un amperaje de 1.7. Bueno, entonces pues vamos a checarlo hasta allá en la tarde, vamos a ver si hiela el agua y congela el agua del otro lado. Bueno, amigos, hoy ya es el siguiente día. El refrigerador lo coloqué en menos 14 grados en congelador y 7 grados en refrigerador. Bueno, como vieron, amigos, pues no me funcionó la báscula, como que no sé qué pasó, no me quedó. La primera vez que cargué, sí funcionó el peso y todo, pero ahorita ya me vacía las PCI, lo dejé en 4 PCI. Bueno, ojalá y me hubiera servido. Bueno, vamos a abrir el congelador. Bueno, como logran ver, hielito, y si sí, sale como vaporcito. Bueno, aquí en el refrigerador, amigos, que es lo que hice. Miren, aquí puse dos vasos, uno en la parte de arriba con tanto así de agua, y si sí, está bien helado. Abajo puse otro vaso, pero con muy poquita agua. ¿Para qué? Para como abajo van las verduras. Con esa poquita agua, si me le hubiera congelado, entonces el termostato o algo estaría mal. Por eso fue que puse ese vaso con poquita agua. Y vamos a ver el agua. Bueno, como logran ver, amigos, entonces este refrigerador pues ya está, ya quedó. Ahorita vamos a ver cuánto quedó de PCI. A ver. Dejé el manómetro puesto. Y desde el principio, este refrigerador trabaja a menos grados, a como no se alcanza a ver, trabaja así, casi trabaja entre 0 y menos 10 grados. Es un Samsung Inverter GA 134A. Bueno, amigos, ojalá y les haya gustado el video. Ojalá y se suscriban, compartan y me den su like. Saludos y bendiciones a todos.